empezar, éramos un grupo muy reducido y de una u otra forma las chicas han ido sintiendo lo que es este escudo, cuán identificadas se han ido sintiendo a través de cada partido. Había partidos buenos, partidos malos, sin embargo, cada partido nos llevábamos los 3 puntos. Y creo que poco a poco las chicas han entendido que para Bolívar se tiene que dejar alma, vida y corazón en cancha, que cada pelota hay que pelearla como si fuera la última. De ahí se vinieron momentos muy complicados para muchas de las chicas, lesiones. Los profes también pasaron malos momentos en el aspecto salud. Pero creo que eso nos ha servido bastante porque hemos sentido lo que es la familia y lo que es la unidad. Y que si nosotras actuábamos, estábamos unidas en grupo, pues las cosas iban a marchar para bien. Después nos hemos dado cuenta que con humildad y con mucho trabajo y con mucha perseverancia, las cosas sí se dan. Desde un inicio nuestra meta era el campeonato y creo que cada partido lo hemos tomado como tal y lo hemos peleado como tal. Han llegado chicas nuevas, han llegado chicas que antes tal vez se habían separado un poco del club y eso nos ha servido bastante porque hemos actuado como familia y les hemos recibido como se debe a cada una de las jugadoras. Ahora estamos a un paso de lograr nuestra ansiada victoria, nuestro ansiado campeonato y sin esperar nada de lo que pase, solo trabajando y luchando hasta ese partido, pues vamos a saber que todo este trabajo valió la pena, ¿no? Para todas nosotras el club significa mucho, significa pasión, significa unidad, significa grandeza, porque nos dimos cuenta que representar al club más grande del país no es nada fácil. Tiene un gran peso, pero qué lindo que es cargar con eso. Esto es Bolívar, esto es el plantel femenino y nos sentimos muy agradecidas e identificadas con este gran club.